Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro, este tiempo de llevar a cabo y compartir las noticias, la información. ¿Qué tenemos más sobre la mesa? Sí, bueno, quería comentarle que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cita a Torra como imputado el día 29 de julio por no retirar las pancartas de los presos. Pero usted sabe cómo funciona esto. Pero ¿cómo van a citar a Torra? Hombre, el poder tiene que ser citado y bueno, usted sabe que el otro día le dijo a un juez con el tema del confinamiento que no le iba a hacer caso. Por eso tenemos el país que tenemos, porque aquí hay algunos que se le van la olla y se cree que se puede dirigir un país con personas de este tipo. La señora vicepresidente de Asuntos Económicos, la señora Calviño, pues saca una nota, dice: el Congreso estudia multar hasta 1 millón de euros a empresas morosas. Hombre, yo entiendo de que, vamos a ver, hay unos plazos por ley que tienen que pagar. Pues las empresas tienen que cumplirla. Sí. Y el que no la cumple, que pueda dirigirse en algún sitio y decirle: mire, este señor no me paga. Vale. Sobre la marcha, que lo solucione la administración. Lo que no podemos es irlo a un contencioso administrativo o con una administración pública o a juzgado de lo mercantil para decirle a otra empresa que me pague. Pero ¿por qué? Porque al final estamos colapsando. Sí, pero si los más morosos son ellos. Efectivamente. Los morosos, las administraciones locales no cumplen. Desde el primer ayuntamiento hasta el último, claro, eslabón en cadena, solo porque lo dicen los propios empresarios. El ayuntamiento de Las Palmas debe factura hasta más de un año. El ayuntamiento, cuando la ley dice que tiene que pagar al mes, pues el ayuntamiento de Las Palmas debe factura más de un año. El ayuntamiento de Telde debe factura más de un año. El ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana debe factura más de un año. Todas pasan de un año. Por lo tanto, ¿me entiendes? Oiga, empiece por su casa, por las administraciones. Empiece por su casa, por las administraciones. Hay un dato curioso, que Hacienda da de baja a 1000 empresas en Las Palmas por deuda con el fisco. Es decir, esto es preocupante. Es verdad que el tema de la pandemia ahora ha aparecido y tienen sus problemas económicos. Dice: la campaña afectada tendrá prohibido a las inscripciones en el registro mercantil, salvo que satisfaga la deuda a la agencia tributaria. Eso sí, continuará pagando impuestos mientras mantenga la actividad. Esto lo publica un periódico local en Las Palmas que se llama el Espiral 21, en el cual pues entiendo de que, bueno, hay muchas empresas que la situación lo está pasando muy mal, y por eso pues ha puesto como la situación. Somos todos, pues le damos de baja. Está bien. Pues desgraciadamente es lo que tenemos. Nuestro cada día. Vamos a abrir nuestro teléfono 968-2342 a la disposición de todos ustedes. Aquellas personas que quieren intervenir a través del hilo telefónico podrán hacerlo a través del 928-68-2342. Seguimos compartiendo. Bueno, pues dice un comunicado, dice: los autónomos y micropymes de Gran Canaria comenzará a cobrar las ayudas del Cabildo en septiembre a través de la Cámara de Comercio. Es septiembre. Sí. Mientras tanto comemos del aire, ¿verdad? No, mientras tanto son morosos y como no se espabila, Hacienda le da de baja. Y en septiembre no llega. Ese es el tema. En septiembre. Las ayudas que tramita el Cabildo. Por eso les digo que las administraciones a veces lo menos que piensa es el tema. Pero bueno. Detenida una persona por un delito de incendio en Gran Canaria. La colaboración de la ciudadana fue fundamental para el esclarecimiento de los hechos, y la policía local del municipio realizó la detención continuado por la Guardia Civil con el resto de las diligencias. Esto pasó en Mogán, en Puerto Rico concretamente, de un incendio que se produce. Y entonces pues a través de los vecinos se consigue localizar a la persona, y luego pues la policía local interviene y... Que basta ya, hombre. Yo sinceramente estas cosas tienen que ser un poquito mano de dura, porque si no al final la gente cree que no pasa nada y que... No, sí pasa. Y que se detiene hoy y mañana se suelta y... Sí pasa por los destrozos que incluso que hemos visto con lo que ha hecho los incendios que ha azotado las cumbres de esta isla redonda, de la isla de Gran Canaria especialmente.
y las imprudencias, oye, hay que tener algo de responsabilidad y tenemos que ser conscientes de que no podemos hacer asadero, de que no podemos tirar colillas, ni podemos tirar vidrio. Estamos viendo que la ciudadanía no son conscientes o no quiere ser consciente, porque hemos visto que en el tema, llevamos un mes, hoy hace un mes de la alerta que se levantó. Pues los brotes están apareciendo. Normal. Y pocos son. ¿Qué es lo que pasa? Porque se le dice a las personas, se le recomienda a las personas que hagan una cosa de una manera y le entraron por un oído y le salieron por otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, para que la gente aprenda, tiene que ser con sanciones ejemplares. Poder parar la situación. Si se dice que tienen que mantener una distancia, hay que mantenerla. Y si se dice que no se puede hacer una fiesta porque no se mantiene la distancia, no la hagan. Pero aquí pasan de todo. Y luego tenemos el problema corriendo el riesgo de que se infeste, poniendo el riesgo a los sanitarios y con todo lo que conlleva. Efectivamente. Entonces, por lo tanto, tenemos que ser más serios. Igual pasa con esto en verano. Oiga, si en verano no podemos hacer un asadero, no lo haga. Al menos en los sitios que le dicen que está prohibido. O usted no vaya fumando por el campo y la mano por fuera del coche, por ejemplo. Hombre, tenemos que ser más responsables. Efectivamente. Eso lo tenemos claro. Fíjate usted, por ahí me comentaba, dice, vamos a tener que coger y deberíamos sacar, y yo no sé si lo compartiré a ustedes, aquellas personas que no hagan el uso de la mascarilla, no hagan el uso de las medidas de seguridad, oye, que firme un certificado y decir, mira, renuncio a la asistencia médica y a la hospitalización. Si contagio el... Ya está. Sea usted responsable. Claro. A veces van a renunciar. No se va a renunciar, pero el problema no es... Y lo volvemos a ver. Nos tenemos que cuidar para cuidar a los demás. Oye, que ya, sí, ya tenemos que poner las medidas que hay que poner y pedir responsabilidades. Yo por eso digo medidas duras, medidas ejemplares para que puedan entender. Que está lleno estos rebrotes y al final, esta vez no le vamos a poder echar la culpa al señor Sánchez y al gobierno de España. ¿Por qué? Porque los responsables somos nosotros ahora. Ahora la patata la tenemos en nuestro tejado. Tenemos llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches a todos. Señor Martín, ¿cómo estamos? Bien, bien. Un saludo afectuoso a la familia del policía. Vamos a ver. Le voy a decir a contestar, señor Dávila, un tema. El tema este de la cita previa, yo personalmente, no voy a decir un amigo, yo pedí cita previa a Madrid para el tema de la renta en Hacienda. Me dan mi cita previa y me dan al día. Me presento, como siempre, los primeros días de abril, porque si me gusta hacer las cosas temprano, y me encuentro la hacienda cerrada el día de la cita y con un papelito en la puerta que lo fotografié diciendo, si usted tiene cita previa para hoy y estos días, tranquilidad y buenos alimentos que ya avisaremos. Le di una patada al papel y lo hice por otro lado. Y otra cosa, ya que estoy yo de la renta, si usted es de los que tiene que pagar el impuesto de la renta, al 30 de junio, si no paga, al siguiente día, un día solo, le cobran el 20% de la cantidad que sea. Y estos señores, previamente, le retienen a usted y a los jubilados como yo, todos los meses, una cantidad, y cuando usted va a solicitar que le devuelva, nada. Esto lo hice, en concreto voy a hablar yo en primera persona, en el mes de abril, y llevo 4 meses para que me devuelvan mi dinerito, y no ni me contesta. Y cuando en su día puedan, si le prestan algo de los 147 mil millones, si le prestan algo a la agencia tributaria, me devolverán 2 o 3 euros, aunque hayan pasado los meses que sea. Y ahí se queda. Por ejemplo, en un banco, si una persona va a pedir un préstamo para una casa, lo primero que le pide es la documentación para hipotecarle el piso. Eso es lo que hacen los bancos. Y el otro día, en la fiestita, bueno, en la conmemoración que hicieron, que fueron todas las comunidades, alguien que se llame Bildu no fue.
el único que falló fue Bildu. Ni tampoco ya me falta. El tema este de los agricultores, yo la culpa se lo he hecho a los mismos agricultores porque contratan esclavos negros, están de sol a sol y después no le buscan un pequeño nada, un almacén con paja y ella está ahí. Otra cosa, el amigo este Vasca estuvo recibiendo cerca de un año una subvención, ¿sabe de quién? Uh-huh. De Esperanza Aguirre, cerca de 70,000 euros al año, sin hacer nada. No sé la suerte que tuvo y lo felicito. Vamos a ver, el tema este de los ERTE. Todos los ERTE, al 30 de junio, 5,129. 5,129,620 ya se han pagado. Entonces una señora que se llama María José Heredia critica al gobierno como que no se habían pagado la mitad. Parece mentira, esta señora lo sabe muy bien, es técnica superior de la Seguridad Social, conoce perfectamente esto, así que lo que está diciendo no es cierto. Los únicos que no se han pagado son los del Partido Popular del año 2012, 2013 y 2014, ¿y sabe por qué? Porque en ese tiempo de crisis no había ERTE. Estos mismos señores, las dos últimas votaciones para ampliar el confinamiento, votaron que no. Y ahora ya están, ¿por qué no votan que sí en Cataluña? La verdad que no sé. Los migrantes yo le veo mucho, o sea, todos los días en la playa, en la cantera, y le importa un pepino y un caracol el tema de las mascarillas, no se lo pone, y la coña es que pasa la policía al lado y no le hacen nada. Mal hecho. La verdad que sí. Y vamos, otra de las cosas, el mismo día 17, hace de dos o tres días, en el Parque Santa Catalina, tres motoristas de la Policía Canaria, en el mismo centro del parque, llega como Jalí con sus caballos, se va sin mascarilla, se van allá a sus quinielas, sus historias. Por contrario, por otra calle bajan otros policías con mascarilla. Yo digo que el director de la Policía Municipal no tiene coherencia, porque uno los tiene, otro no los tiene. En fin, y ya estoy terminando. Vamos a ver. Estamos un poquito pasados de tiempo, Martín. Pues entonces lo dejamos para otro momento. Bien, muchas hasta gracias. Luego. Señor Martín, un placer. Gracias por llamar y por participar. Tenemos otra llamada en espera. Vamos a pasar la misma. Buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches. Buenas noches, Mari Carmen. Gracias por estar ahí a los dos. Doña Mari Carmen, ¿qué tal? Lo que están diciendo los dos es el Evangelio, pero aquí en esta ciudad no hace nadie nada, en absoluto. El presidente del Cabildo tenía el otro día una reunión y uno de ellos que no sé quién es, porque como no veo bien no sé quién es, le dijo que había que hacer casas para con alquileres asequibles o de protección oficial, y enseguida le cortó, que estaba hablando de más, ya no lo dejó ni hablar. Que coja murga y lo haga para todos los migrantes, que lo acondicione. Que se está dejando la barba igual que Ángel Víctor es. Pero ni tragándose toda el agua de la marea se parece a Ángel Víctor ni en los andares. Que se vaya para el sureste si no le importa de mi parte. Que tiene las guaguas de Utiza que van al norte, la gente yendo en la guagua de pie. Y la gente son unos borregos que lo consienten. Porque yo me paro y no subo, hasta que pongan guaguas en condiciones para que el transporte sea para todo el mundo sentado. Eso no se puede permitir. Segundo, la basura en las calles sigue lo mismo, los excrementos de los perros, porque los guardias no multan a nadie, porque ahora los guardias están con las dos ruedas para acá, las dos ruedas para allá por las canteras, como miran de alto no ven a nadie, no sancionan a nadie, ni a los que ponen los excrementos de los perros, ni a los que se aprovechan de las matrículas de los minusválidos, que eso no se vigila nada, se lo digo porque lo sé a fondo, además. Hasta las casas que lo tienen, eso no se puede permitir. Porque yo tengo una minusvalía y nunca me he aprovechado de ella, me aproveché siempre de mi trabajo, no de lo que me diera el gobierno, porque nunca me dio nada ni se lo pedí. Segundo punto, no contratan a nadie de correo, 3 días sin venir el correo, ¿por qué no? O 2, porque me dicen las niñas de ellas mismas que no ponen suplencia. Tiene una que hacer el trabajo de otro y así los tienen matados a todos. En el aeropuerto salieron el otro día quejándose que solo tienen una limpiadora.
los de la basura de aquí, poquísima gente también para barrer y para todo. ¿Dónde está el dinero? Que dice que están superávit el cabildo. ¿Dónde está el dinero? Que me lo explique dónde está el dinero. Porque administrativos en la calle no tiene ninguno. Porque yo he llamado a Valora, le ponen la cinta, ya la llamaremos y no llaman a nadie. Así que me dejen de vainas estos a mí y pongan personal. Al personal sanitario, que también lo sé, de buena ley, le dan contrato de 2 días, 3 días. ¿Para qué los aplausos? Para nada. Siguen haciendo lo mismo. No le han dado a nadie una plaza en propiedad. Se les debería caer la cara. Porque no tienen cuajo ni para eso. No son hombres de palabra ninguno. Solo para estar en el poder. Y tienen que quitar la mitad de los políticos porque esto no se puede mantener. Tanto político sin pegar bala en todo el día. El que no trabaja, como digo yo, el que no trabaja no tiene derecho ni a comer. Así que, por favor, que quiten la mitad de los políticos, que sobran todos. Porque no está haciendo ninguno nada. Las que salen en la televisión, que si esto, que si el otro. Se quieren cargar la monarquía de aquí. En Inglaterra hay una monarquía que no la toca ni el aire ni el viento. Contento con ello. Y aquí quieren destrozar todo lo que sirve. Yo no, porque yo soy monárquica. A mí no me da vergüenza decirlo. Más monárquica que la madre del rey que está. Así de clarísimo. Porque dan un respeto y dan valor a la institución. Da una representación. Yo quiero una España como Venezuela. Que parece España el retrete de Europa, lo que era España. Se van a quedar, estos van a tener Venezuela al lado de lo que van a dejar esto, va a ser unas castañuelas, tiempo al tiempo. Yo me moriré mañana, ya yo soy mayor, no me importa irme. Pero la juventud lo va a pasar de escándalo, porque están haciendo una juventud desaprovechada en educación y en todo. Los valores se han perdido, no respetan a nadie. El de movilidad, más carriles de bicicleta, gastándose un dineral y resulta que todas las bicicletas están por las aceras. No les quito más tiempo, mi cielo, pero todas las bicicletas por las aceras. Que se dejen de vainas y de carriles. Buenas noches y un abrazo. Ahora mismo vienen las vacaciones. Eso. Bueno. Doña Marigame, gracias por llamar y gracias por participar. Tenemos otra llamada en espera, pues damos paso a la misma. Buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor Olivares. Y el señor Dávila. Doña Felicidad, ¿cómo estamos? Buenas noches. Pues muy bien, mira, dentro de lo que cabe, muy bien. Vamos tirando por delante, echándole arrestos a todo, al virus y todo lo que se ponga por delante. Me alegro. Pues vamos al lío. Efectivamente. Por así decirlo. Empezaremos por el acuerdo europeo. Dice el refrán que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Pues bienvenido sea, aunque no sea muy de nuestro agrado, pero bienvenido sea. Algo caerá. Y va mejor eso que nada. Y vamos a ver, y lo del coronavirus, pues está visto que el país no se puede paralizar. Que solamente se consigue con un nuevo confinamiento, pero eso es imposible porque sería la ruina. Y no podemos parar otra vez el país como lo hemos hecho antes, hace 3 o 4 meses. Entonces, la gente nos tenemos que concienciar y tenemos que hacer autocrítica cada uno, Y eso es lo que hay que hacer, porque lo que no puede ser es estar en confinamiento todo el tiempo y no puede ser eso. El país tiene que avanzar y nosotros tenemos que cumplir. Nosotros, no, los ciudadanos, tenemos que ser conscientes de que esto es muy serio y que aquí se muere de verdad. No como en el teatro ni en el cine, que se muere de mentira. Aquí nos morimos de verdad. Y eso nos tenemos que concienciar. Sí. Así que, y en tercer lugar, lo de la corona. La corona del rey emérito. Vaya lío, ¿eh? Esto deja al rey Felipe VI... vamos, al borde del precipicio, porque la herencia que deja y el prestigio, aunque Felipe VI no haya hecho nada, pero
la herencia de su padre está ahí. Y claro, es que de verdad, no sé, en España eso de llevárselo crudo, ¿qué? Sin haberlo trabajado, eso está en la orden del día, qué pena. Pues nada, feliz verano para todos y vamos a ver si los ciudadanos hacemos caso de que aquí hay que arreglar las cosas entre todos para que el virus, junto con los médicos, lo quitemos de encima. Buenas noches. Pues muy buenas noches, doña Felicidad. Gracias por llamar y por participar. Tenemos otra llamada en espera, por lo cual damos paso a la misma. Buenas noches, ¿con quién hablo? Don Francisco Olivares, don Francisco Ávila, muy buenas noches. Don Ángel Melo, muy buenas noches, señor. Señor David hablaba de Guagua. Yo le preguntaría al alcalde, pues estoy harto ya de preguntarle, decirle, de cuando se le cae la cara de vergüenza de tener a los pensionistas papeles para arriba, papeles para abajo, y las guaguas no le cobran a usted si no lleva usted el carnet. Pues ahora ya inventaron otro papelucho, otra maquinita que tiene usted que pagar con la tarjeta bancaria. O sea que aquí no quieren controlar al máximo. Yo voy y entrego mi documentación, que es la misma que entregué hace ya no sé cuántos años, me la piden otra vez, y me dice un chavalito que hay allí, que no sé quién son, imagino que son estudiantes para que cubran el tema. Dice, usted le falta el papel de Hacienda, digo, si Hacienda no coge ni el teléfono, ¿cómo le voy a traer usted el certificado de Hacienda? Usted tiene un certificado aquí, junto con mi nómina, de la Seguridad Social de la Marina Mercante, que no es de mi primo, donde dice que yo estoy exento de la declaración de renta. ¿Para qué quiere usted de Hacienda? Dice, espera un momento que le da con el jefe. Dice, pues si quiere el carnet de guagua, tráigase ese papel y si no, ya sabe lo que tiene que hacer. Ese es el encargado. Ese es el encargado. Esos son los fichajes que tenemos. La amiga Gladys Acuña, que fue es alcaldesa de Yaiza, la condenaron a cargo público y ahora la meten otra vez en el gobierno como es abogada. Bueno, pues ahora la metemos de asesora, pero en calidad de abogada. El que no vale por un cosido, vale por un descosido. Sin problema ninguno. La bromita del muelle de Agaete, sí o no, le cuesta al pueblo 801.661 euros de indemnización a la empresa Sato Ori y hermanos García. No está, ¿eh? Y mañana otra vez. Cuando que ellos sabían de sobra que no se podía hacer. Aquí hay un artículo del domingo, don Francisco, que yo me sigo riendo porque esto ya se lo comenté a usted unos meses atrás. Don Francisco Ávila no estaba ese día. Del tema de las aguas fecales del Copinal. Sí. Yo le expliqué a usted y lo por pabilo. Yo voy al ingeniero más grande que tenga el cabildo, el ejército, quien quiera, yo voy y le digo cómo está canalizado el regimiento mixto de artillería número 24 montaña. Que el problema no está ahí. El problema está en los desagües de ese regimiento, que no son tuberías, son canaletas de cemento de aquella época, de tierra, barro y tal. Y los desagües de la antigua factoría de pescado que estaba al norte de dicha playa. Cuando el agua sube, cuando hay marea de entrada fuerte, y a la bajada es cuando desemboca toda esa mierda hablando en plata, porque la saca de las pocetas. Y se han gastado dinerales. Yo creo que el Departamento de Costa, según tiene ahí a esos pobres 400 padres y madres de familia en Fuerteventura, porque no quieren darle el permiso de restauración al Hotel Beach de Corralejo, que se gasten el dinero
de una puñetera vez, que es de ellos, porque si usted me prohíbe estar aquí porque esto es suyo, pues de la misma forma arreglo. Señores, para otro, un abrazo. Igualmente, don Ángel, gracias por llamar y por participar. Tenemos otra llamada en espera, por lo cual damos paso a la siguiente llamada. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, saludos, doña Fina. Francisco. ¿Cómo estamos? El cloquillo. Pues vamos a cruzar ahora hoy los dedos, ¿eh? Para que no. Por favor. Vaya. Vamos a ver. Bueno, yo el siguiente comentario que iba a hacer la semana pasada era el de la emigración. Emigración, no migración. Que me perdone Dios, que mi abuelo fue migrante y un tío mío. Pero los que vienen son emigración, emigran. Los que vienen a las Islas Canarias, esos vienen con sentido del gobierno marroquí. Miran para el otro lado, inclusive la guardia costera marroquí. Vaya casualidad que pasa el barco y sale dos barcas a Canarias. Venga, por favor, lo que sí está claro, que sin embargo, muchísimos de los que cruzan en el mar de Alborán, ahí, son gente de toda clase que puede llegar a las costas españolas. Estamos hablando de las costas canarias. Y por favor, no, que no vengan con historia. Pero ya que están aquí, trátelos como seres humanos, por favor. Pero que debería de haber un acuerdo que el gobierno español no quiere con el gobierno marroquí. No, porque no quieren enfrentarse. No se quieren enfrentar con las frutas que están entrando, que ya salen de Marruecos, ya salen los contenedores etiquetados como que es de la península. No, como esto podríamos hablar un montón de cosas de lo que está el gobierno español permitiendo al gobierno marroquí. Señor, por eso está hundida la agricultura. Pero yo digo una cosa, los agricultores porque no se han plantado como tienen que ser, porque están vendidos los de los sindicatos, están vendidos. Totalmente vendido. Antes se comentó el señor Dávila que no se debe de pagar los sindicatos. Mire, oiga, los sindicatos, que yo sepa, hasta no hace muchos años que yo fui trabajadora, los sindicatos los pagábamos nosotros, los trabajadores, con las cuotas que pagábamos todos los meses. Y que diga que ahora tiene que ser pagado por el gobierno. Vamos, me parece a mí que ya esto es doble cara dura. Pero quien sí realmente, vuelvo otra vez a lo mismo, esto es, no puede ser ni la verdura, ni la fruta, ni la gente que viene aquí, lo siento mucho. Agradecida hoy ver a mi alcalde de Santa Lucía, mi querido y amado Santiago Rodríguez. La verdad, que el movimiento se demuestra en grande. Desgraciadamente se vio cortado el poco gobierno que han tenido por esto de la pandemia, porque si no, otro gallo se vería cantar en las madrugadas y las gallinas contentas a la hora de poner el huevo, porque pondría huevos bastante sustanciosos. Con las obras organizadas, ordenadas de bien, como se están haciendo ahora. Porque yo tengo todavía que hablar sobre la obra que se hizo deprisa y corriendo en las calles. Y yo, la calle mía es una de las que está perjudicada de las prisas con las que se hicieron. Con respecto al comentario de que hay colas en el ayuntamiento, lógico y normal, si antes iba más de 100 personas al padrón a sacar un papel, un certificado de empadronamiento, con la cantidad de gente que hay en este municipio, lógico y normal que ahora con citas que se llaman a teléfono y contestan, porque yo el lunes fui con una cita que hace 40 días, perdón, que pedí, pero el día que fui y me dijeron que tenía, para lo que yo quería, tenía que pedir citas, aproveché para sacar un certificado de empadronamiento. Y lo único que me dijeron, mire, pregunte en la carpa quién es el último y espere.
No le dice, vaya a su casa y venga mañana. No. Sí, colas también. Las colas se hacen con la gente que tiene hora. No son puntuales. Cree que el ayuntamiento está esperando que yo llegue para atenderlo. Eso no es así. Eso no es así. Hay que ser consciente y consecuente. Y que tenga luego las consecuencias. No, hombre, el tiempo es de todo. Buenas noches y muchas gracias. Igualmente, doña Fina, gracias por llamar y por participar. Damos paso a la siguiente llamada que tenemos en espera. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches desde el municipio de La Vega de San Mateo. Don Alberto, ¿cómo estamos, amigo? Paco, por aquí una sola ajena que da miedo. Pues madre. Gracias que hoy ya hoy está más fresco y vamos a ver mañana, vamos a ver. Porque por ahí por el horizonte hay un poquito de calima, vamos a ver si esta noche se despeja y mañana vemos un cielo azul. Porque aquí no nos queda otra. Y nada, y siempre por aquí atento a la pantalla y a las redes sociales, ¿no? De todo ese prólogo político donde la rumorología que se escucha, los estereotipos que vemos de imagen, pues que en unos momentos estamos viviendo, ¿no? De incertidumbre aciaga, ¿no? Incertidumbre aciaga, por ejemplo, que Europa va a repartir más de 700 mil millones de euros, ¿no? Donde España se lleva 140 mil millones de euros. Unos 73 mil millones a fondo perdido y otros 67 mil millones de euros que hay que pagar. O hay autores que dicen que quizás no hay que pagar. Pues Europa tiene dinero. ¿Y de dónde sale el dinero? De algún lado tiene que salir el dinero. Donde hay que saber gestionar bien en qué sí y en qué no, documentalmente, donde el papel admite todo lo que se tinte, ¿no? ¿Cuándo va a llegar a la población, al público, los impuestos? Los impuestos que se recaudan de las empresas, las pymes, las micropymes, cuando el ciudadano de a pie va a super, etcétera, etcétera, etcétera. Son mucho dinero. La ley es igual para todos. Pues, por lo que escuchamos, por lo que vemos a través de las redes sociales, no es igual para todos. O que hay autores que afirman que en muchos casos se han sacado y han salido adelante y que la ley es igual para todos. Yo digo que no. El servicio de las administraciones públicas por vía telefónica es un engaño. En una ocasión que yo acompañé a mi esposa a la administración o a las oficinas de desempleo, afirmaba una señorita que estaba en primera fila, que la atendía muy bien por teléfono. Nos engañó. Así anda la administración pública de Canarias. La deuda que enfrentan las administraciones públicas con empresas privadas. Pues sí. Sí, sería que sería algo así. Si me engañas una vez, la culpa sería del sujeto, ¿no? Efectivamente. Y si me engaño otra vez, sería del objeto, ¿no? ¿Mm? ¿Y por qué siempre esa polémica que tarda un año, que tarda dos? Yo lo que digo es, ahí donde hay una incógnita, una serie de cuestiones, pues que había que
que desambiguar. Pues un cordial saludo y siempre estamos aquí atentos a Canal 4 Televisión TV desde esta isla redonda y Gran Canaria. Un abrazo para todos y para todos los días. Igualmente, para usted y para su señora, don Alberto Teixeira, del municipio de La Vega de San Mateo. Se nos ha ido el tiempo, pero... Pues sí, la gente ha llamado, se ha expresado y se nos va el tiempo rapidito. Me llegaba una información en la cual aparecía 3 o 4 botellas de gas en el municipio de Telde, al lado de unos cubos de basura. Bombona, ya. Exacto. Entonces, mi pregunta es, porque la noticia salía que esa persona que dejó eso, la verdad es que es un imprudente cuando es una cosa que se la pueden llevar. Pero también te paras a pensar qué hizo el ayuntamiento con eso. ¿Quién lo recogió? ¿Cómo se recogió? Porque el problema es que cualquier persona pone algo al lado del cubo de basura y parece ser que el ayuntamiento va y se lo lleva, no importa lo que sea. No importa lo que sea. Entonces, yo entiendo que a veces también tenemos que dar ejemplo a las administraciones de hacer un buen uso de lo que dicen las normas. Porque si no damos ejemplo, el ciudadano tampoco hace un buen uso de las normas. Pues el ciudadano sigue poniendo todo lo que tenga. Claro, porque el ayuntamiento le recoge todo. Y todo, pues mire, el ciudadano cree que no pasa nada. Le pongo la botella de gas, le pongo una granada, le pongo una pistola, le pongo una garrafa de gasolina. Es decir, ¿qué? Le ponemos todo y usted viene y se lo lleva, no pasa nada. Yo creo que tenemos que ser un poco responsables, que los residuos que se tienen que recoger son los que están autorizados, los que están autorizados y los que no están autorizados, averiguar quién lo hizo, llamar a las empresas competentes para que le busque una solución correcta y no vaya donde el ayuntamiento creo que lo lleva. Entonces, pues, con ejemplos buenos, creo que la gente también podemos entender las cosas. Pero quien primero tiene que dar ejemplos son las propias administraciones, que son los que no dan claro ejemplo. Ese es el tema. Cuando vemos la administración, que las normativas, las normas y las leyes están solo para que lo cumplan los ciudadanos y no las administraciones, claro, y las instituciones. Si usted ve que el ayuntamiento tiene un coche y no tiene seguro, pues, y si ellos no tienen seguro, pues yo tampoco. No, es que parece ser que los ayuntamientos están por encima de la ley y los seguros los tienen que llevar nada más que los ciudadanos. Exacto. Y la ITV correctamente también los ciudadanos. Por eso. Y las ruedas que ITV, utiliza da igual, pero que quien la tiene que llevar bien son los ciudadanos. La ITV, el seguro, el carnet de conducir, el CA, el otro carnet, el que sea. Todos tienen que tener lo mismo que cualquier usuario, porque si no al final esto... Es más, quien tiene que tenerlo todo en regla, hasta el último detalle, son las administraciones, que son los que tienen que dar ejemplos. Pues hay ejemplos que parece que es lo contrario. Esto es, como decía, picadito y cachimba, decía un político. Señor Dávila, un placer compartir una noche más este tiempo de Hablando Claro. Pues el próximo martes volveremos nuevamente con todos ustedes aquí en esta casa, en Canal 4 TV, a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de televisión, este tiempo de estar compartiendo la información. Señores, gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo martes a las 9 de la noche, por supuesto, Hablando Claro.